con una exhibición de las escuelas municipales de gimnasia rítmica en el campo de fútbol de césped artificial del Palacio del Agua, ha arrancado la edición de Juve 2012, que se prolongará hasta el día 4 de enero en el entorno de estas instalaciones deportivas y del cercano centro comercial Ociopía. El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, y el concejal de deportes, Luis Galiano, han sido los encargados de inaugurar oficialmente este evento lúdico deportivo, con el que tradicionalmente comienzan las actividades municipales cada año, en este caso con un invitado inesperado, el viento, que ha provocado que el inicio de algunas actividades se haya retrasado. Ya es una tradición y efectivamente en este caso son tres días de marcha deportiva, tres días de vivir el deporte, de exhibiciones y de pasarlo bien. Tres días que son anteceden a la venida de los Reyes Magos y a la inevitable entrada al colegio. Creo que es un momento para pasarlo muy bien. Está todo dispuesto para ello. Hoy hace un día excepcional. Solamente un poquito de aire, de viento, que no ha permitido que algunos hinchables pudieran estar dispuestos en este momento, pero que lo estarán a lo largo de la jornada porque ya lo estamos controlando. Es decir, el viento, ya nos han dicho que esto también irremediablemente va a cesar de un momento a otro y bueno, vamos a disfrutar de unos días seguramente magníficos para la práctica deportiva. Como principal novedad destaca en esta edición de 2012 su nueva ubicación en el entorno del Palacio del Agua y del Centro Comercial Ociopía, donde se desarrollarán actividades deportivas y de ocio desde las 11 de la mañana a las 2 del mediodía y desde las 4 hasta las 7 de la tarde durante los próximos tres días, con la colaboración y supervisión de los monitores de las escuelas deportivas municipales. Los monitores de las escuelas son los que velan porque se desarrolle con normalidad, de que no hayan incidentes y vamos, están colaborando ya muchos días en la preparación de este evento, que como ha dicho Monserrate, este año va a tener tres días, en los últimos años eran solamente dos. Este año hemos conseguido, a pesar de lo que está cayendo, de mantener aumentar un día más. Se ha inaugurado con la exhibición de gimnasia rítmica y el día 4 a las 8 y media de la noche vamos a cerrar con un espectáculo nocturno muy vistoso, que quiero que vengáis a ver. No vamos a tirar cohetes porque no estamos para tirar, pero el espectáculo nocturno va a ser muy vistoso y aconsejo a la gente que venga a verlo para el cierre de Juve 2012, porque la verdad es que merece la pena verlo. Las instalaciones y diferentes zonas de actividades y competiciones deportivas se distribuyen a lo largo de las calles Victorio Oliver, Vicente Escudero, todo el entorno del Palacio del Agua, alguna de sus instalaciones y parte del centro comercial. Hemos separado la zona de los hinchables y la zona de más o menos riego por franjas de edad. En la parte baja de Ociopía se han puesto los hinchables y esas zonas para los más pequeños. Se le ha montado un rocódromo a su nivel, que es prácticamente una escalera para que ellos se sientan seguros, que trepen, que se den cuenta de que van cogiendo altura y tal. Y en la parte de fuera, los aparcamientos, se ha hecho el pinball, se han hecho el BMX, los jumping y todo. Ya digo, lo hemos separado por edades para que cada uno en su edad esté en su sitio, que no interfieran unos con otros. Además de las actividades lúdico-deportivas programadas, los tres Reyes Magos visitarán cada tarde Juve para recoger las cartas de los más jóvenes.